Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. El día de hoy te voy a pasar tips prácticos y sencillos de cómo ser sexy. Antes que nada, quiero aclarar que hay una grandísima diferencia entre ser sexy y ser linda. No importa cuánto esfuerzo le pongas en tu cabello o cuánto maquillaje lleves o si tu ropa está trendy o no y te queda linda. No importa todo eso porque, seamos sinceros, allá afuera hay miles y millones de mujeres que hacen lo mismo que vos, que se arreglan el pelo muchísimo, se maquillan muchísimo, se producen muchísimo, invierten muchísimo tiempo en verse lindas. Entonces, ¿qué es ser sexy? Ser sexy es atraer el mayor tiempo posible la atención del sexo opuesto. Y de eso vamos a hablar ahora. A mí me ha pasado muchísimas veces que yo veo por la calle o tengo alguna amiga que me parece preciosa, me parece que su piel es perfecta, que su cabello está perfecto, que es flaca, que es alta, que es estilizada y yo la veo divina. Y entonces a veces escucho algunos comentarios de los hombres que dicen, ay no, a mí no me parece atractiva. Y entonces, ¿qué es lo que a los hombres les parece atractivo? Ahora, cuando estoy hablando de hombre, te estoy hablando de un hombre de verdad, no un niño que se fija de que, ay, si tiene las curvas así, o si tiene más boobies, o si tiene más cola, es más sexy. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso que hace que los hombres digan, ay, me encanta esa mujer, me quiero, ¿sabes qué? Me quiero casar con vos, quiero pasar el resto de mi vida con vos. ¿Qué es eso? Y eso es confianza. Y la confianza se gana en no buscando ser perfecta, no aceptarte y quererte tal y como eres y sacar mayor ventaja de las cosas lindas que tienes. Por ejemplo, si tengo unas boobies lindas, bueno, pues mostrar en algunas ocasiones mis boobies. O si tengo una cola linda, también mostrar en algunas ocasiones la cola. O sea, no estar como, ah, aquí tengo mi cola. Pero ponerte cosas como para que resalte eso bonito que tienes físicamente. También es muy importante cuidarte. Cuidarte físicamente, comer sano, hacer deporte, que te veas cuidada, que te veas atendida, que te quieres. Otra cosa que yo he visto que los hombres como que les encanta es que demuestres que no te importa que te miren. O sea, es como, eso se ve como súper sexy. De verdad, inténtalo, sentilo, que no te importe que te miren. Vístete, arréglate para ti misma todos los días. Levántate, mírate al espejo. Trata de sacar las cosas lindas que tienes. Levántate cada mañana vistiéndote para verte linda a ti misma. Otra cosa que es muy importante es la postura. Es otra cosa llegar a un lugar y mostrarte con la espalda erguida, segura de ti misma. Y otra muy distinta es estar así, como, ay, que no me miren, no me veo bien, no me veo linda. Es totalmente diferente. La postura, el lenguaje corporal que emites dice muchísimo de tu confianza, de tu autoestima. Otra cosa también es estar abierta y sonriente, alegre de la vida. Por ejemplo, pueden haber personas muy, 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 muy lindas físicamente, pero si se ven apáticas o sin vida o sin alegría, es como que no dan ganas de acercárseles ni hablarles ni nada. En cambio, si ves una persona alegre, sonriente, abierta, te da como más ganas de acercarte a ella. Otra cosa que es súper, súper sexy es tener tus propios intereses. Por ejemplo, yo veo muchas chicas de que, se vuelven fanáticas del equipo de fútbol de su marido o de su novio. Está todo bien si te gusta el fútbol o si te gusta ese partido de fútbol específico, perfecto.
pero aprende a descubrir tus propios intereses, tus propios hobbies, tus propios deportes. Y cuando estás metida en cosas que te gustan, que te hacen feliz, que te hacen sentirte plena y lo compartes con la otra persona, entonces vas a cautivar la atención de la otra persona y nunca se va a aburrir de tu compañía o de estar contigo, porque siempre vas a tener cosas lindas para compartir y inclusive esa persona puede descubrir un mundo totalmente diferente contigo. Algo que realmente yo creo que apaga el sex appeal de una mujer es cuando se compara con otras mujeres. Creo que compararte, hablándolo o mentalmente, si te comparas con alguien, es como que tu confianza en ti misma como que se desvanece. Así que no te compares con ninguna otra mujer, tú eres única, especial en este mundo y no importa que alguien sea mejor o peor que vos, vos sos única y tienes cualidades totalmente diferentes que no te hace ni más ni menos que nadie. Así que no te compares con nadie, ni de voz ni de mente. Para resumir, lo más importante es aceptarse a uno mismo tal y como es, quererse y sacar mejor de uno mismo cada día, superarse, crecer en todos los sentidos, trabajar internamente, leer libros de autoayuda, libros de superación personal, de autoestima. Todas estas cosas te hacen crecer internamente y eso se ve, se siente, se percibe. Quienes están a tu alrededor lo perciben. Muchísimas gracias por mirar este video. Espero que te hubiese gustado. Si tienes algunos tips de cómo ser sexy, mostrarte segura de ti misma y confiada de ti misma, déjamelo saber en los comentarios de abajo. Te invito a pasar por mis redes sociales. Voy a dejar todos los enlaces en la cajita de información. Espero que estés muy, 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 muy bien. Si eres nueva o nuevo por acá, te invito a suscribirte y nos vemos en el próximo video. Bye.